The lemon challenge. Continuaremos monitoreando la situación. Gracias. Here goes nothing. Un pedazo estuvo a punto de causar un accidente en una carrera de cartas en Polonia. El piloto iba a toda velocidad a más de 100 millas por hora cuando un pedazo se puso en el camino. Por suerte, el animal fue muy ágil. Los ladrones ejecutaron martillazos la vitrina de una joyería en Arcadia, California, y se robaron cadenas de oro y otras prendas valiosas. El asalto duró menos de 20 segundos. Una vez que los delincuentes se llenaron los bolsillos con joyas, emprendieron la fuga a toda California. Un grupo de personas se Los estudiantes enfurecidos se tiraron a la calle y terminaron todos a golpes. Estos grandes padres causaron mucha controversia en diferentes estados. Y los padres de California están viviendo la peor pesadilla. Un accidente dejó a su hijo con muerte cerebral y los médicos podrían desconectarlo de un respirador artificial en cualquier momento. Su familia, sin embargo, se opone porque dicen que el muchachito aún está consciente. Jorge Miramontes tiene la controversia desde Los Ángeles. Adelante. Así es, la madre de Los Ángeles nos dijo que esta mañana que en una hora lo desconectaban, pero ella se negó rotundamente. O solo espera que el político conozca su caso e interceda por su hijo. Necesita que mamá se sea otro. Pareciera que Alan responde a las súplicas de su mamá. Ponga atención al hombro del joven de 17 años. Reacciona con un ligero movimiento. Como aferrándose a la vida, avivándose las esperanzas de que se produzca un milagro y que despierte del estado de coma en que se encuentra. Es solo un niño de 17 años. ¡Qué sour! Yo no voy a negarme. Así mi hijo está sufriendo. Porque hace 48 horas los médicos diagnosticaron a Alan con muerte cerebral y según su madre, les dieron 2 días de plazo para desconectarlo. El doctor me dijo que se iba a desconectar a mi hijo. Le dije, entonces tú vas a parar el corazón de mi hijo. Y el corazón es un órgano. Para mí el corazón de mi hijo está latiendo. Tras la aterradora noticia, familiares y amigos protestaron frente al centro médico Tennessee porque no aceptan que el joven de 17 años se ha desconectado del sistema de vida artificial y piden nuevos estudios. Quisiera que se levantara de esa cama y que nos demostrara que es fuerte. Niños como este, donde se aprecia cómo mueve su mano, son para estos padres de familia una señal de vida que los motiva a continuar luchando por mantenerlo vivo. Le han dado tiempo a mí de estar con él sin preocuparme de que este me diga que está conectado porque va a decidir. De acuerdo con los médicos, en casos de muerte cerebral, la decisión la tienen los médicos y es necesario una vez un juez para extender el tiempo en busca de una segunda opinión profesional antes de desconectar. Seguimos en México, donde hay tremenda polémica tras el despido de una maestra de escuela que encontraron bailando perreo durante un concurso que se realizó en la playa. Subscribe and leave me a comment if you have ever tried the lemon challenge and if it flowered for you or not. A finales de marzo.